Te queremos ver en el lienzo. Te queremos ver en el mundial. Te queremos ver en el gran lienzo que instalaremos en el lugar de entrenamiento de la selección. Apúrate, quedan pocos días. Ven a nuestras tiendas, tómate una foto y acompaña a la selección a Sudáfrica. ¡Vamos por el millón de fotos! Sodimac, firme con Chile, firme con La Roja. Entel, auspiciador oficial de la selección. Y también auspiciadores de los que van a ver a Chile por primera vez en un mundial. Y de los que pedimos el mismo deseo, mijito. De todos los que vamos a ver el partido en la pega. También auspiciador de los hinchas que viajamos por primera vez. Bueno, y de ella también, ¿eh? Del que probó sándwich de potito, pero en Sudáfrica. De los vecinos que no duermen. Y de los que no queremos dormir. De los que nos creemos padres de la patria. Entel, auspiciador oficial de la selección y de todos los que hacemos este mundial. Empezó Fiebre Naranja Johnson's, con precios para delirar. Miles de productos para volverte loca. Y precios increíbles que no puedes dejar pasar. Déjate llevar por Fiebre Naranja. Miles de productos en vestuario y calzado, el segundo a un peso. Aprovecha la locura de comprar barato. Nos vemos en Johnson's. Ingresa al Club Kino y gana. Cada vez que juegues Kino con tu tarjeta, ganas puntos que podrás canjear por espectaculares productos. Compras en supermercados. Increíbles días soñados Kino. Juega Kino con tu tarjeta y gana. ¡El Kino! Fútbol lo cambia todo. Síguelo con Samsung. Samsung Star TV. Disfruta tu tiempo, disfruta tu salud. Por eso ahora estaremos contigo, donde quieras y cuando quieras. Consalud es la única ISAPRE que te ofrece la compra de bono por internet, además de bono electrónico, reembolso vía cuenta bancaria y autoservicios en sucursales. Queremos que vivas mejor. Vive con salud. Este fin de semana, el cajero será tu mejor amigo. Con tus tarjetas de crédito Banefe, saca hasta 400 mil pesos diarios, hasta en 12 cuotas, sin interés ni comisión. En todos los cajeros Redbank del país, avance en cuotas sin intereses, solo este viernes, sábado y domingo. Con tus tarjetas de crédito Santander Banefe. Entel, auspiciador oficial de la selección. Y también auspiciadores de los que decimos, te quiero con un gol. Y auspiciador del pan, la lechuga, la mancha y también de las papas fritas. De las que por cábala prefieren ver el partido solas. De los vecinos que no duermen y de los que no queremos dormir. De los que nos creemos padres de la patria. Entel, auspiciador oficial de la selección y de todos los que hacemos este mundial. Pachupa Chile. Lesotho liri, ria halitsihetsa, ria lirata. Vamos, vamos chilenos, este año tenemos que ganar. ¡Sí! She's got me dancing. She's got me dancing.
están, señoras y señores? Un gusto saludarles desde el Estadio Municipal de Calama. La bienvenida para todos quienes siguen Canal 13 con uno de los amistosos de la selección chilena de cara a la Copa del Mundo. Acá en el norte con Chile enfrentando a la selección de Zambia. Un partido que es trascendente, muy importante para Marcelo Bielsa porque a diferencia de otros partidos cuenta con todo el contingente. Acá tiene a los jugadores que... De ellos, de los 24 en total, 23 van a viajar a la Copa del Mundo. Un saludo para quien hoy comenta, Aldo Schiappacassi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? La fiesta soñada para Calama, tener a la selección acá por primera vez enfrentando un cuadro similar a otra selección. Querían la guinda para el postre, querían la delantera soñada, Alexis Sánchez, Esteban Paredes y Jean Bouzeillur. Los tres han jugado en Cobreloa. Entonces... esperaban aquello, pero Marcelo Bielsa decidió otra cosa. Se lo contamos dentro de un instante con la formación de los equipos, porque ahora vamos al terreno de juego donde está Rodrigo Vera. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, muchachos, ¿cómo están? Este partido va a marcar, por ejemplo, el regreso del capitán de Claudio Bravo desde el 27 de marzo, que no tiene actividad junto a la selección chilena, está recuperado su lesión y necesita tomar rodaje para llegar a la Copa del Mundo. Nosotros vamos a revisar, porque esta noche vamos a hablar de los 100 años de la selección.